Breves delegacionales. El gobierno de la Ciudad de México publicó un listado de 69 colonias de la delegación Iztapalapa a las que les serán condonados los pagos por el suministro de agua, recargos y sanciones de los ejercicios fiscales de 2012 a la fecha. Según el gobierno capitalino, el propósito de esta determinación es procurar el bienestar social y económico de los habitantes de menores ingresos y aliviar la situación de las distintas colonias en las que el suministro de agua es insuficiente. La delegación Álvaro Obregón reservó por 7 años las manifestaciones de construcción, planos, estudios de impacto urbano, seguro y permisos de la obra que se llevaba a cabo en Avenida Toluca 481, donde ocurrió un derrumbe que provocó la muerte de 7 personas. Habitantes de la colonia Olivar de los Padres pidieron los expedientes de manifestación de dichas obras. Sin embargo, todos los documentos del archivo fueron clasificados como información reservada. El diputado local del PRD, Víctor Hugo Romo, aseguró que las acusaciones de la actual jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, sobre un desvío de recursos en las obras del parque El Mexicanito, son porque pretende levantar una cortina de humo. Además, afirmó que la funcionaria solo especula, vocifera y arma escándalo. El pasado 10 de abril, luego de realizar una auditoría al parque El Mexicanito, la Contraloría Interna de la Delegación Miguel Hidalgo, dependiente de la Contraloría General de la Ciudad de México, informó a la Secretaría de la Función Pública Federal que analizó el expediente completo de las obras sin encontrar un daño económico atribuible a servidores adscritos a la demarcación durante la administración pasada, encabezada por Víctor Hugo Romo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.